Cuando abrí los ojos, estaba en el paraíso. Este soy yo ahora. ¡Hola, Angelito! ¡Di hola, Aquamarín! No se ha cortado ni un pelo con el nombre. La cuestión es que he vuelto a la vida como el hijo de Ai Hoshino. Que nadie me pregunte por qué. Yo también he necesitado algo de tiempo para hacerme a la idea de mi situación. ¿Se supone que esto es una reencarnación? Entonces, ¿por qué tengo recuerdos de mi vida pasada? ¿Cómo ha ocurrido? Sigo siendo un médico, aunque sea del montón. Tarde o temprano descubriré lo que ha pasado. Por el momento voy a estar ocupado disfrutando de mis días de bebé. Mi idol favorita me va a cuidar y a mimar como a nada en este mundo. Justo lo que necesita un médico esclavizado para que se le derrita el corazón. Es verdad. ¿Alguien más vive en esta casa? Ruby Hoshino. Mi hermana melliza. Por lo menos su nombre no va a destrozarle la vida. Si pudiera, se lo cambiaría ahora mismo. No creo que Ai vaya a ganar el premio a la madre del año. Por suerte, el jefe y su mujer están echando una mano. ¿Quién sabe? Puede que al final funcione. Lo del jefe es comprensible. Podría perderlo todo si el secreto de Ai se descubriera. Yo lo entiendo. No puedes fingir que no las hayas visto. Es como cuando algo brilla con tanta fuerza que puedes quemarte. Sin darte cuenta, eres como la polilla que se acerca a la llama. Arde sin control, pero ya es tarde para alejarte del fuego. Es lo que me ha ocurrido a mí. Estar a su lado y cuidar de ella me hace feliz. Si pudiera, creo que incluso le daría las gracias a la persona que me asesinó. ¿Quién me dice que volver a la vida siendo su hijo no sea un milagro en respuesta a mis obsesiones? Si las cosas han salido así, debo disfrutarlas. Esta tonta del bote también se ha reencarnado. A decir verdad, me di cuenta relativamente pronto. Me la encontré una noche buscando información sobre Biko Machi y respondiendo a los haters como si aquello fuera la guerra. Lo digo en serio. Ojalá Ai hubiera tenido a dos niños de verdad y no a nosotros. Con el dinero que saque podré tener de novios a los actores más guapos de la industria. No tan rápido, miserable criatura. La sed de tu corazón no se apaciguará con champán. Soy un enviado especial de los dioses. Y no voy a permitir que sigas sembrando la destrucción a tu paso. Eres solo un bebé que está hablando. Seguro que es una broma. Es que has visto a muchos bebés que hablen a lo largo de tu vida. Soy un enviado. Nuestros movimientos siguen siendo bastante limitados. Pero al menos podremos salir a la calle. Qué raro. Creo que has estado muy convincente. ¿Eras actriz en tu vida pasada? No. Ha sido la primera vez. No lo puedo creer. ¿No hiciste teatro en clase ni nada? Ahora tengo una hermana. Un bicho raro obsesionado con las idols. Es curioso. Cuando esta niña se pone a hablar de Ai, suena casi igual que tú, Sarina. Me recuerda a ti. Es guapa, sabe cantar, sabe bailar. Va a clases de canto, al estudio de baile. Ensaya por las noches y no para. Tiene razón, Ruby. No podemos llamar la atención cuando salimos de casa. Como a alguien se le ocurra relacionarnos con Ai, vamos a... ¿Qué crees que no lo sé? Mamá está triste. Es que no te has dado cuenta todavía. ¡Vaya con los bombones en miniatura! ¡Mira eso! ¿Cuántos años tienen para moverse así? Y decían que han venido porque estaban preocupados por su madre. ¡Lo están viviendo más que nadie! ¡Ha sido sin querer!